Mateo 7, 16 y 17 dice, Matthew 7, 16 to 17 says, puedes identificarlos por su fruto. By their fruit you will recognize them. Es decir, por la manera en que se comportan. In other words, the way they act. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos? Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? O higos de los cardos. Un buen árbol produce frutos buenos. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Y un fruto, y un árbol malo produce frutos malos. Imagínense. Imagine. Todo lo que pasaría. All that would happen. Si todo lo que sembramos en nuestras vidas fuera bueno. If all that we sowed in our lives was good. ¿Lo pueden ver? Can you see it? ¿Pueden imaginarse lo lindo que sería todo? Would you imagine how beautiful everything would be? Si sabemos escoger la buena semilla. If we know how to choose the good seed. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de dar un buen fruto? How can we get to the point to get good fruit? Primero debemos de escoger la semilla. First, we have to get to choose the right seed. Para obtener un buen fruto. To get good fruit. Y les invito a considerar. And I invite you to consider. ¿Qué es lo que van a sembrar? What is it that you will sow? Yo les invito a sembrar semillas de amor y de paz. I invite you to sow seeds of love and of peace. Que sembremos semillas de gozo y de paciencia. To sow seeds of joy and patience. Que sembremos semillas de amabilidad y de bondad. To sow seeds of gentleness and kindness. Que sembremos semillas de humildad y de gentileza. To sow seeds of humility and gentleness. Y que también sembremos semillas de dominio propio. And of self-control. De gracia. Of grace. De fe. Of faith. Y de valor. And of valor. Porque eso que siempre. Because that when you sow, también eso va a cosechar. That's also what you will harvest.